Manteniendo la tradición, cientos de esteponeros, como van a poder comprobar a través de nuestras imágenes, acuden a esta cita anual, 24 de junio, Día de San Juan, en la que esteponeros y visitantes acuden al litoral de Estepona para mantener esa tradición que hablábamos al principio, mojarse los pies. Deseos para este año en una noche que invitaba a bajar a la playa y mantener una de las costumbres más atractivas del calendario, la noche de San Juan. Flores en el agua, notas con los deseos para este año, esperar que las olas del mar bañen nuestros pies, cualquier motivo es suficiente para pedir a la noche más mágica del año que los deseos se hagan realidad. Todos los años estamos aquí, a ver si tenemos más suerte que este año pasado. Mojarme un poquito los pies, a ver si me da suerte, encuentro algo de trabajo. La noche fenomenal, el agua extraordinaria, muy bien, muy bien. En España estamos en noche de San Juan, sigue dejándolo. Una victoria de la selección española que bañó la noche con una marea roja acompañada con multitud de banderas y camisetas que se unieron a la fiesta de San Juan. Para algunos resultaba insuficiente mojarse los pies, le pedían a la noche mucho más y completaban el ritual bañándose al completo. Fresquita y muy buena. Está buena, ¿no? Sí, y como es mi santo, pues aprovecho. Pues felicidades, Juan. Gracias. Buena. Manteniendo la tradición, ¿no? Sí, sí. ¿Ha venido solo con...? No, con mis padres que se está bañando también. En esta noche, el fuego también era protagonista, con la quema de los bigotes de San Juan, una de las tradiciones más arraigadas que contó con varias quemas inscritas, consiguiendo el tercer premio, la quema de la Asociación de Vecinos Blas Infante, Picasso, el segundo, la Asociación Cultural Tipo Tipo, con este barco pirata, y el primer premio que recayó en la Hermandad de San Isidro Labrador, donde imperó la crítica actual. El resultado pues ha merecido la pena haber trabajado durante todo este tiempo, que no ha sido poco, para que el pueblo de Estepona pueda contemplar nuestra crítica, lo que nosotros hemos querido representar, y a la vez satisfecho, la hermandad satisfecha, del poder contribuir con las tradiciones y que nunca se pierda la costumbre de nuestro pueblo. El premio infantil fue a parar a la única quema presentada del grupo de niños infantiles de Sierra Bermeja. Todas las quemas ardieron durante la noche, incluida la ganadora, que fue la última en hacerlo. Dos escenarios instalados en el paseo marítimo animaron la noche gracias a la Delegación de Juventud y la Asociación Cultural Tipo Tipo. Hemos tenido dos escenarios. Uno está en la Asociación Tipo Tipo, que ha dado, digamos, un espectáculo de baile flamenco y un cante, digamos, típico de aquí del municipio de Estepona. Y también he querido traer, pues, otro grupo alternativo de Málaga, que gracias a la Diputación de Málaga, pues, ha traído un festival que se llama Málaga Express, el cual ha venido durante meses celebrándose por los diferentes municipios de la Costa del Sol. La noche contó con un despliegue de seguridad a cargo de Protección Civil, Policía Local y bomberos que velaron para que las quemas se realizaran con total normalidad y sin incidencias, contando con la organización por parte de la Delegación de Fiestas.